Hoy vengo a anunciarles la desaparición de Kanye West. Posiblemente tendrás tu opinión por la que el rapero lleva varias semanas desaparecido. Si recordamos las palabras de este video, poco antes de ser silenciado de las redes sociales, podríamos suponer que este hombre estaba en riesgo. Es sabido que el rapero estaba hablando demasiado, y ya nadie puede ignorar que hay una élite que todo lo controla. El ex manager de Kanye West denunció que el rapero está desaparecido y que hace semanas que no hay rastros de él. Muchos lo mencionan por sus declaraciones impactantes a favor de Hitler y sus comentarios antisemitas, pero pocos recuerdan estas últimas palabras. All celebrities are controlled. You don't see no celebrities talking about the Balenciaga situation, right? So that just shows you all of these celebrities out here. Don't let them influence you in any way because they're controlled by the people who really influence the world. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. My mom ain't here. My mama was sacrificed. ¿Soy el único que cree que Elon puede ser mitad chino? ¿Han visto ustedes alguna vez sus fotos de niño? Tomen un genio chino y mézclenlo con una supermodelo sudafricana, y ahí tenemos un Elon. Y digo un Elon porque probablemente hicieron 10 o 30 Elons, y él es el primer híbrido genético que quedó. Bueno, no olvidemos a Obama. Lamento usar malas palabras en la iglesia, pero aún no tengo otras palabras para Obama. Los rumores comenzaron cuando su ex gerente comercial dijo que no ha podido entregarle unos documentos desde hace semanas. El ex gerente comercial de Kanye West dijo en la corte que el artista se encuentra desaparecido, pues ha intentado entregarle documentos judiciales de una demanda de 4 millones y medio de dólares y no ha podido contactarlo. También declaró en la corte que intentó enviar por correo a 3 direcciones diferentes del rapero, pero las 3 fueron devueltas. Les quiero agradecer a los que se unieron a los miembros y en general gracias a todos por sus comentarios y el apoyo al canal. Nos vemos hasta la próxima.